10 minutos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a Entre Líneas, jornada de día jueves. En estos días, desde ayer, el día de hoy, el día de mañana y durante la semana que viene, obviamente el tema a tratar para revalorizar nuestra cultura y nuestras tradiciones es ponderar la figura del general Eduardo Aria, pero también hablar del gaucho jujeño, figura emblemática para nosotros, y es momento de hacernos la pregunta, ¿sabemos el origen de los gauchos jujeños? ¿Qué conocemos de los gauchos jujeños? Es hermoso ver el pasaje de los gauchos para el 23 de agosto, participar también de eventos que están vinculados con las actividades gauchescas, pero ¿cuánto sabemos de nuestros gauchos? La invitación el día de hoy es para que aprendamos un poco más de ellos aquí en Jujuy, cuando uno conoce sus tradiciones cuando aprende su cultura es cuando la ama y la hace propia. Un saludo el día de hoy muy especial para la gente que nos sigue a través de DirecTV de Claro de el 4 Go y de Claro TV también, obviamente a nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar que todos los días tienen dispuesta ya una ventana para todo el material de entre líneas, pueden consultar entre líneas siempre en somosjujuy.com.ar. Y ahora sí les voy a contar ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Está con nosotros Javier Cruz, animador y relator de jineteadas. Nació en San Salvador de Jujuy, hijo de una familia gaucha y tradicionalista autor y recitador costumbrista, animador y relator de jineteadas, conductor de programas radiales y televisivos destinados a revalorizar la cultura y la tradición. Lleva el nombre de Jujuy y sus costumbres a cada escenario que lo convoca. En la actualidad está guionando su próximo trabajo, el que mostrará la geografía de la provincia y también su cultura. Cruz, una figura de esta pantalla también, obviamente, hoy nos acompaña aquí en Canal 7 de Jujuy. Con él vamos a hablar de algunos datos específicos, vamos a repasar y en algunos casos también a conocer todo lo que está vinculado con el gaucho jujeño. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, Javier en el living de Entre Líneas. la tarde con 15 minutos y hoy recibo acá en el living de Entre Líneas a Javier Cruz. ¿Cómo estás querido Javier Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buen provecho para los amigos. Ah, para quienes están haciendo claro, la sobremesa nosotros Claro. Nosotros no. No, nosotros nos quedamos acá. Eh, Javi eh, animador, relator costumbrista, tradicionalista eh, ¿Por qué? ¿De dónde eh, viene? O sea, es la familia, pero a vos cómo te nace? Eh, hay una vida, vos sabés que mucha, muchas veces no, no tengo la oportunidad de, de contar esto, por ahí el que me conoce, sabe, y, los, y otros no, y me preguntan, y uh -huh. yo no lo cuento en mi trabajo porque es parte de mi vida, digamos, para mí es algo que ya lo he naturalizado con el tiempo. Pero tengo 49 años, eh, nací de una madre gaucha, de un padre gaucho también. Eh, los hermanos de mi mamá de muy chiquito me llevaron al campo. Yo recuerdo dos, tres años salir los sábados con ellos a, a ver los animales, eh, a trabajar con ellos. Es eh, una vida, una forma de vida que nací de ahí. Bueno, después ya uno eh, va saliendo un poco de lo que es el, el ambiente no gaucho, sino el ambiente de campo y se va haciendo en el ambiente gauchesco que es otra cosa, no son cosas paralelas pero es otra cosa, la vida de campo, Ajá. el hombre de campo es una cosa y el gaucho en la fiesta es otra. ¿Y cuál es la diferencia? Hoy en día yo te lo explico, a, al comienzo me costaba un poco, pero uh -huh. hoy ya lo entiendo, lo tengo muy claro, por lo menos un concepto muy personal, que la fiesta gaucha es el reflejo de lo que es el trabajo del hombre de campo. Eh, por ejemplo, eh, en una piada que se hace mucho en Jujuy, que se volteó un animal para un premio, eh, el hombre de campo, ¿qué hacía? Hacía este trabajo por ahí cuando estaba solo en el campo, en una finca, en un puesto para inmovilizar uh -huh. el animal y poder trabajarlo, poder vacunarlo, poder castrarlo y tantas cosas que se hacen en el campo. Entonces usaba el lazo y trabajaba así, pero era un método de trabajo antiguamente. Los campos se fueron achicando, eh, la gente se vino el desarraigo. Muchas veces hablamos, se vino la gente del campo, se vino para la ciudad, y por ahí el que lo hacía en, en forma de vida, de trabajo, lo empezó a hacer como deporte, en las fiestas gauchas. Y la jineteada lo mismo, la jineteada es un reflejo de la doma, la doma es domesticar al caballo, la jineteada al revés, hacerlo corcoviar, que corcoviar el caballo, pero la doma comienza con el comienzo mismo de la Argentina, cuando se lo hacía por, por, este, por trabajo. Y después se fue transformando en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Siempre le contamos a la gente que por ahí no sabe cómo comenzó la jineteada, por ejemplo. Comenzó cuando en esas grandes estancias en la provincia de Buenos Aires, el patrón del campo, esos caballos que no se podían domar, que no se podían domesticar, los domingos se los dejaba a los peones para que se diviertan. No existía la jineteada. Para que traten de domarlos el domingo uh -huh. como diversión. Y esos caballos, bueno, se llamaron pioneros porque fueron los primeros en ser reservados, que fueron luego la jineteada. de los años se fue poniendo reglamento y todo eso a lo que hoy es la jineteada. Uh -huh. Pero para mí es eso, las la fiestas gauchas es un reflejo del trabajo del hombre de campo. Uh -huh. ¿Y a vos cuál de las dos te tira más? No, las dos, las dos, pero uno, uno te digo, viene de familia, viene de... Yo, mi, mi hijo este, me acompaña mucho. Eh, no se visten de, de, de gaucho, de paisano, pero saben mucho, hablo mucho con ellos, ellos tienen mucho respeto a la Pachamama, a la ofrenda cuando es el Día de los, de los Fieles Difuntos, todas las costumbres nuestras. Eh, yo vivo con mucha fuerza, con mucha intensidad, porque lo viví de muy chiquito, y bueno, y uno trata más o menos de, de seguir revalorizando y recordando esas épocas a través de las fiestas. Cuando se hace una fiesta gaucha, una, una pialada, sale la, la gente, le da de comer, le da la hojita de, 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 de coca a la Pachamama en una fiesta gaucha, pero nosotros ahí yo creo que todos nos estamos trasladando a lo que era el trabajo de campo antiguamente. Uh -huh. Y gracias a Dios los chicos lo siguen haciendo. Mirá vos, el gaucho, la figura del gaucho es una representación muy particular de la Argentina, de la sí. argentinidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el común de los gauchos y el jujeño? ¿O cuáles son las características del gaucho jujeño? Bueno, eh, por ahí este, eh, sale un tema de alguna división de, de zonas, ¿no? de, uh -huh. de vestimenta más que nada, porque después la, la costumbre es la misma. El trabajo de los animales se, se toma un caballo, se lo amansa un caballo para, para, para el trabajo, para el paseo, para el esparcimiento, eh, es lo mismo. Pero por ahí cambia, según el regionalismo, la, la ropa. Por ejemplo, acá en Jujuy se usa el sombrero grande, el traje de gaucho grande. En el sur del país se usa el sombrero más chico, eh, la boina, la bombacha mangosta. Pero no todo es costumbre ni es por moda, ¿no? Tiene que ver. Por ahí, por, por la zona, por los vientos, eh, por, la, por lo agreste que Ajá. tiene alguna zona. Por ahí, este, en algunos lugares del país, eh, en el sur del país, un sombrero chico o la boina eh, no se te vuela cuando el viento es fuerte, por ejemplo. Y eh, hay formas, según claro. el, hay regionalismos. Ajá. Por ejemplo, hoy vos vestís un, un traje de gaucho jujeño. Sí, un traje de gaucho, eh, eh, una bomba chancha, con, con chaqueta, un sombrero grande. Uh -huh. y tu poncho color vicuña sí eh, habla la de historia del que el poncho tiene que ser este totalmente marrón no el color Ajá. vicuña como el color de los cerros los troperos de aquella época y bueno tantas cosas hermosas que nos dejaron los historiadores no del poncho marrón ¿Por qué el poncho marrón? Javi? Y se habla mucho de que es el homenaje también al, al este, el tropero, a, a los cerros nuestros, a, uh -huh. nuestro, a nuestra geografía provincial. Y con el tiempo, bueno, las autoridades de aquella época empezaron a hacer lo propio. Pero esto, lo del poncho, la declaración del poncho jujeño eh, es muy nueva, ¿no? es muy reciente, hace pocos años. Y bueno, uh -huh. porque antiguamente por ahí se usaba también el celeste con blanco. Y bueno, sabe que es mucho de... más argentino, sí, claro. Sí, sí, sí. Javier, ¿y el traje del gaucho jujeño, hay un traje de gala y un, y un atuendo común o, o es el mismo? No, es uno solo. Ajá. Es uno solo que por ahí, este para el trabajo de campo, no usas una chaqueta, solamente claro. una camisa y un bombachín. Eh, los guardacazones, que son los que tapan el bombachín o la bombacha, que es de cuero que se usa mucho acá, el guardamonte. Este... Mirá esas imágenes, qué, sí, qué hermoso, qué hermoso. Eh, por ejemplo, el tema de la montura, acá en Jujuy se usa la montura un poquito más compleja que en el resto del país. ¿Por en el... qué? Eh, en el país es más sencilla, lleva menos cosas, acá lleva una carona que es un cuero grande que va... Esos son los guardamontes, uh -huh. son los guardamontes, eh, que bueno, te lo dice la palabra guardamonte, que se usa acá porque hay mucho trabajo de, de gente, hay mucho monte, y en el sur del país o en el centro del país no... Hay eh, mucho llano, mucha pampa, por eso no se usa el de Después, bueno, las caronas que van abajo de la montura, que son de cuero. Que ¿Qué, ¿Qué es no una carona? A ver, te, te, para si, que me expliques mejor, si ¿qué es? Sí, la carona es un cuero que va... Debajo de, la, debajo de la silla, donde sentadas, debajo Ajá. de la silla, que algunas la usan simple, son dos hojas simples, otras dos hojas, bueno, depende del. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la se, razón? De la carona se cuida mucho lo que es el, el pelero que está tejido con, con lana de oveja. Uh -huh. lo, que el, lo primero que va sobre el caballo, está el caballo sin montura, arriba del caballo está el amigo de la asociación Gaucha, al Ortiz. <laughs> arriba del caballo va la, van los peleros que están tejidos por, por lana uh -huh. y la carona va arriba, que era de cuero. Y ayuda a proteger ese, esa, esa lana del, del pedero que está tejida por porque acá tenemos mucha espina, tenemos mucho monte se protege de eso. Ah, perfecto. Y después eh, el, el tema de los caballos. Alguien me dijo, Javier sabe un montón de caballos. Un poquito. <laughs> Contame. Y bueno, en Jujuy tenemos nosotros la preponderancia del caballo peruano de paso porque hay muchos desfiles, eh, se estira mucho el caballo peruano. En otras provincias porque hay otros más, hay otros deportes. Mira, aquí está lo que me decía. Es de la montura de mujer. Ah, esta es montura de mujer. Esa es la montura de mujer, la mujer se sienta de al lado. Que se ve muy poco en el país. Jujuy salta, alguna parte, alguna, alguna zona de Catamarca, muy poco, Tucumán, muy poco, pero Jujuy más. Ahí está el pelero que te decía, ese es el pelero. Eh, la montura de mujer, de Fátima Sosa, la, sí, la paisana la tradición. paisana, exactamente. Sí. Que estuvo aquí también. Sí, Fátima. sí, sí. Y bueno, esa es la montura de mujer, pues, puedes podés ver que tiene un solo estribo, tiene un solo costado, sí. del lado de montar de ella, que le sirve para montar y va sentado de acostado. Es una costumbre también muy antigua que tiene la, que tiene la zona. Alguna parte de Bolivia también se usa la montura de mujer, que bueno, que muestra un poco la elegancia de la dama, ¿no? Uh -huh. Para sentarse. Bien, medio complicada. Eh, complicado ¿Complicó ¿no? para subir, para sentarse, este, no es fácil. Pero de todas maneras, hay mujeres que montan eh, eh, horcajadas. O sea, hay mujeres que montan del, como montan los hombres y otras que montan así. Sí, ¿Cuál sí. es la manera correcta de acuerdo al, a lo que es la paisana jujeña? A lo que no, a lo que es jujuy por, por tradición, no es una obligación, pero por tradición, por costumbre, por cultura, la mujer usa montura de, de mujer. Ajá, de costado. Uh -huh. Bien, Javi, volvamos a los caballos, que yo te distraje justo con el tema de la montura. Me decías que en Jujuy hay bueno, muchos en, caballos. Es mucho peruano, el caballo Ajá. peruano de paso es el caballo que tiene, que vemos en los desfiles, vemos en las imágenes de lo recién, el caballo que tiene un buen paso, que es cómodo, que es vistoso. A la, a la... Ahí está, vemos un caballo de paso, es el caballo que, que es cómodo en su andar, como ese que está desfilando. Es elegante. Ahí. Es elegante y es cómodo. El caballo va levantando las manos. La mayoría, acá hay muchos caballos, son los caballos peruanos, caballos de peruano de paso, que son cómodos para, para el jinete. Por ahí hay otra raza de caballos, los caballos criollos, que son para el trabajo con Hacienda, los cuartos de milla, los puros caballos para, para el juego de pato, para las carreras, uh -huh. que no tienen ese paso, son de trote, son un poquito más incómodos para un desfile. Ajá. Por eso acá en Jujuy se, se usa mucho el peruano. Pero bueno, este último año con, con la competencia de caballos de, con, con el pato, que vino mucho a Jujuy, empezaron a entrar caballos de otra, de otra raza. ¿no? Uh -huh. Pero esto es lo más común, digamos. Esto, en los peruanos, sí. Ahora, Javi, ¿hay cada vez más o menos gauchos acá en Jujuy? No, hay mucho más. Eh, hay gauchos y hay mucho tradicionalismo. Vos sabés que yo, eh, vamos a entrar un tema medio delicado, que sí, lo, lo voy a decir porque por ahí no, 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 se, no se habla, de que por ahí dicen bueno, que gente se viste de gaucho y no son gauchos. Yo soy de lo, del, del lado que, que bienvenidos sean. Todos. Porque es una familia hermosa, porque es un ambiente muy sano y mientras más gente se vista de traje de gaucho, aunque sea un bombachín, una boina, lo que sea, es sumarlo a este ambiente que es un ambiente lindo, un ambiente sano, un ambiente de revalorizar nuestras costumbres. Yo siempre le doy la bienvenida y cada día se suma más. Mucho tiene que ver la, la música con esto, ¿no? Artistas jóvenes... En su momento, eh, hacen de que Soledad en su momento, hoy Lázaro. Sí, lo, que Se revaloriza el mundo... de nuevo, ¿no? Le da, le da un, un ribete popular y a joven, la música. Y joven que, y, y se suman. Porque yo voy a algunos lugares y, y escucho chicos que, que creo que nunca han tocado un caballo, pero están vestidos de paisanos y cantando lo, 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 el folclore nuestro. Así que eso, bienvenido sea y que seamos muchos más. Uh -huh, porque claro, se ve. En los gauchos y se los ve generalmente en los desfiles, pero si no participas o no sos asiduo a las actividades de, de la familia gauchesca, solamente se ve para el 23 de agosto y para otro desfile que tengan en común los gauchos y después no se los ve. No. Pero ¿hay actividades, hay más actividades o menos actividades que en la pandemia? Que eh, antes de la pandemia, perdón. Terminó la pandemia y era una locura, no había fiesta día por medio, había en todos lados. Sí, Ajá. la gente estaba desesperada por salir. Eh, pero Jujuy un poco más, fue más, más tranquilo, ¿no? porque en Jujuy, por ejemplo, en el año en el 20 fue la pandemia, en el 20 fue era la única provincia en todo el país uh -huh. creo que tenía algunas actividades de las peñas con cierta capacidad eh, y bueno y a Jujuy vinieron todos los artistas más importantes del país la mayoría a Jujuy porque era el único lugar donde, donde podían cantar. Claro, 2021 fines del 21 que bueno ya se comenzó a permitir con determinado aforo y sí pero en el sí, 20 sí. en el 20 ya no había ninguna provincia no. en Jujuy sí por ejemplo, el tema de las peñas, sí, porque trabajamos con eso y bueno, eso hizo un poco que la que la gente este, salga. Uh -huh. ¿Cómo es la vida gauchesca jujeña? ¿Cómo es ese la, la mateada? ¿Cómo es eh, la, la, las payadas? ¿Hay payadas acá en Jujuy? Eh, la, la payada es eh, es el, el diálogo, uh -huh. el, es el diálogo entre dos cantores, entre dos payadores. Payar es eso, es payar significa dialogar hablar en versos improvisados en diferentes medidas entre dos. Es decir, no puede haber una payada de uno solo. Por ahí algunas veces se equivocan, pero bueno, este, hay que, que enseñar también que la payada significa dialogar. Un payador es un dialogado, una persona que está dialogando con otro en, con versos improvisados. Eh, si no sos... Si vos improvisas un verso solo, yo solo en un escenario, eh, soy un floreador, que estoy floreando con un verso. Y la payada es eso, la payada es, es un dialogar con otra persona. Con música. Con música, que antiguamente se hacía en, en final de 1800, eh, por ahí en algunos países, en Brasil también, eh, había un, un diario este, una persona hacía. repartía las noticias en el pueblo eh, por ahí improvisando. Antiguamente. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver con eso. Característica de fogones gauchescos. Jujeños. Sí, nada, no, característica hay mucho. Por ejemplo, este, vas a una, una marcada, una marcada que son pocas las que se hacen, uh -huh. y va y se arma el fogón, se arma la, la guitarra entre amigos, ¿no? Así es algo. Uh -huh. Mateada de gauchos. Y, y, la, y la mateada. Ahí estás tocando otro tema que hablamos de la doma, la pielada, el reflejo de, la, de las cosas de campo uh -huh. en, la, en la actividad deportiva o ya con público. Y la matea es lo mismo, el, el gaucho matea en su, en su campo todos los días. Vos llegás a un lugar está el hombre trabajando, para ir para un poco de hacer el alambrado y está con el mate, está mateando. O, o llega alguien a la casa y está mateando. Eh, yo ayer estaba eh, en los alisos llegaron unos amigos y compartimos unos mates y es muy tradicional. Uh -huh. Javi, ¿cómo se plantea ahora la actividad gauchesca teniendo en cuenta estos días, estas semanas? Eh, el, la semana que viene es un aniversario más del fallecimiento del general Eduardo Arias y hay muchas actividades que concentran a la familia gauchesca. Sí, hay muchas actividades. Yo, por ejemplo, este, este sábado, da inicio uno en Palpalá, que vamos a estar participando en una cabalgata que se hace desde Palpalá hasta hasta Río Blanco, lo que nos vamos a encontrar con muchos amigos, la semana que viene creo que es, este, es Humahuaca. Bueno, es el momento donde también el, el gaucho sale a, a sumarse y sale a mostrar lo que es, en, en algo que es muy importante, no hablar de la, de, del general del coronel eh, es muy importante para, para los jujeños, eh, no, nos hace unirnos mucho con Salta también, porque tanto tuvo que ver también con, en la época de Güemes, ¿no? Y bueno, es algo que nos, que nos toca muy muy adentro del corazón. Sí, ¿En, es, en ese punto sí coincidimos con los salteños. Sí, yo creo que sí. Sí, que en sí. la historia. Pero en lo que eh, sí coincidimos en eso, pero lo que le voy a decir <laughs> a muchos amigos jujeños, que por ahí, este, y, y, pero solamente se lo digo, no públicamente cuando estoy en un escenario, se lo Ajá. digo, pero solamente que valorice más al jujeño. Yo me hice, me hice hiper jujeño. Soy, soy nacido en Jujuy soy porque ca cada día amo más mi provincia, cuando, cuando estoy con mi hijo en, en la ruta siempre le digo, si tendría lo, lo, el tiempo y los medios económicos, conocería cada rincón de Jujuy. ¿Y por qué le digo eso a los jujeños? Porque mucho se habla de Salta, Salta es hermoso, pero no tienen, la gente que no, no fue y recorrió Salta u otras provincias, no sabe lo que tiene Jujuy. Uh -huh. Jujuy es la provincia que más fiestas tiene en el país. Lejos. Lo digo con conocimiento de causa porque animo festivales por todo el norte del so, país. Sos un hombre de escenario, sos ¿Sí? un gaucho de escenario, obviamente. Y, y por ejemplo, eh, Salta no tiene la cantidad de fiestas que tenemos. No, no digo festivales grandes, de fiestas gauchas chicas como acá. Acá tenemos todos los fines de semana. Todos. Acá en Capital, ¿no? Todos. Uh -huh. Y por ejemplo, yo la semana, el 19, tengo tres compromisos en un solo día. Por ejemplo, el 19. Eh, voy a estar en San Antonio animando un, de un desfile sí. al, al mediodía, a la tarde en Mariscal en Chijra, y a la noche estamos en, en Guerrero, un aniversario. Hay muchas fiestas en Jujuy. Mirá vos. Mucho más que en muchas provincias. Claro que sí. Uh -huh. Ahora, Javi... Eh... Y, ah, y el, perdón, y el baile. Perdón, perdón. Que Jujuy se tiene que hacer cargo de esto, orgullo nuestro, sí. que Jujuy se baile el folclore. Vos sabés que te iba a preguntar, porque me ha pasado que en algunas reuniones donde se toca folclore, o sea, claro, hay, hay grupos que cantan o, o, o simplemente la animación y la música, no todo el jujeño te baila, baila folclore. Eh, nosotros las fiestas lo estamos viendo mucho, ¿no? Se, uh -huh. ve, se ve mucho. Lo que pasa es que dentro, dentro del folclore y otro género musical que le decimos la chaqueñada, lo que hace Lázaro Caballero, Angelo Aranda, que eh, un formación que vive en Jujuy, eh, ha sumado mucha gente. Se está bailando mucho folclore en, en estos últimos meses, estos últimos años. Uh -huh. te, te voy a repetir, más que en otras provincias. Bien, me gusta sí. esto que, que remarcas de que el jujeño se tiene que hacer un poco más, se tiene que hacer cargo de lo que pasa acá. Claro, ¿Vos, sí, sí. sí. Eh, y, ¿A vos te parece, vos tenés la percepción de que el jujeño de repente no, no tiene esa visión de sí mismo? Totalmente. Eh, es, es lo que te digo es, decía al comienzo: que vengo de una lucha personal. Que vengo diciéndole a los jujeños que quieran a su provincia. Yo amo, estoy enamorado de mi provincia y, y gracias a Dios mis hijos también. Mis hijos no están en el ambiente, saben montar a caballo, todo, pero no están en el ambiente y ellos dicen lo mismo: que Jujuy es hermoso y quieren seguir conociendo Jujuy. Y la cultura de Jujuy, mira. Un temita cortito. Estaba la semana pasada en mi casa, eh, tres días se quedó el payaso de Jesús María, porque mm. tuvimos varios compromisos juntos acá en, en, en el norte y se quedó en, en mi provincia. Y yo le contaba de la Pachamama, le contaba de cómo le mostraba fotos de lo que es, eh, cómo preparamos las ofrendas, le explicaba todo eso, de esperar a los fieles difuntos durante la noche, a las almas sí. que nos visitaban y un montón sí, sí. de cosas. Y él me decía que estaba, estaba sorprendido de, lo, de la cultura que había en Jujuy, que en otras provincias no hay cultura. O no se la conoce. Eh, decía él, yo soy Entre Ríos, y, en, y en Entre Ríos, lamentablemente, hay un crisol de razas. Hay muchas razas diversas, entonces no tiene una cultura definida, que nosotros sí la tenemos. Y, y atención que Jujuy también tiene una cultura diversa, pero es bueno esto que vos aclarás que el jujeño tiene más, un poco más de sentido de pertenencia que el resto. Ahora, ¿cómo te parece que modificamos esto de que el jujeño quiera más? Uh, eh, es una lucha de, 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 de todos. ¿no? Primero, bueno, yo creo que los, los medios, en primer lugar, tienen que agarrar la bandera de esto y, y, y seguir revalorizando. El, el canal acá lo hace siempre porque sabemos que cómo sigue, por ejemplo, lo, lo, la, la peregrinación a Tumbaya, de cual soy este, muy devoto, cómo se sigue, cómo los compañeros acá del canal hacen la peregrinación y muestran esto al, al país. Eh, el día de las la ofrendas, el día de la Pachamama. Eso. Y después, bueno, yo creo que el Estado también podría ir este, acompañando ¿no? estas manifestaciones para que la, la gente siga aprendiendo. Para que la cultura siga viva. Pero son los, eh, pero después importantes son los papás. El papá tiene que transmitirle al hijo. Hay muchas historias que se pierden, que no están en los libros, ¿no? Contame una cortita, Javi. Yo tenía 22 años y estaba de presidente del Fortín de La Almona y me puse a... quería averiguar por qué se llamaba La Almona y nadie me sabía responder, ni los más grandes, ni los más viejos. Entonces me puse a averiguar y, por ejemplo, descubrí que era una, una familia que vino de Alemania uh -huh. y pusieron en ese, ese momento, de, de Almodena creo que era el lugar, y pusieron una fábrica de jabón en La Almona y bueno, se llamó La Almona. ¿Y ¿Dónde entra la parte que no está en la historia? Eh, preguntando con mi mamá, que ya no está en vida, ella preguntó a una gente muy viejita de la época, yo estoy hablando hace 20 años atrás, esas personas tendrían 90 y pico. Y hablaban del lugar de, un, de, un, de una iglesia ya media eh, este, derrumbada, que quedan muy pocas piedras. Eh, una iglesia donde había descansado Belgrano en la almona cuando, cuando daba la vuelta, cuando volvía vos? por Salta, después de la batalla de los Aus y todo eso, ya, toda la vuelta del éxodo jujeño. Bueno, Cosa no que, que yo no la leí, digamos, la, la, la escuché la gente. Uh -huh. Y hay poco y, y poco relato escrito. Claro, muchas cosas, Por eso, pero lo, lo mejor, más, mejor que lo escrito yo creo que es lo que vos le transmitís a tus hijos. Eh, yo te digo, eh, hablo mucho de mi hijo porque si vos lo, lo, lo sentás al, al lado tuyo te van a hablar muchas de estas cosas, porque yo estoy siempre eh, contándole y bueno, y ellos a sus hijos, yo creo que muchos hacemos de eso en, en Jujuy, y eso es muy importante. Uh -huh. Javi, animador, relator de Jineteada, autor y recitador costumbrista. Sí. Recitador <laughs> costumbrista. Sí, en el año 2007 comencé a escribir. Ajá. Eh, tengo ya veinte y pico de temas ya registrados en Sadair, en todos mi autoría, eh, que hablan de Jujuy, eh, algunos temas sociales. Eh, también tuve este. Ayer fue un día muy importante. Contame. Porque, porque recibí tu llamada la noche y te agradezco mucho de corazón. Te no, agradezco por mucho favor, porque esta es mi, una casa que me albergó durante 11 años y es muy importante para mí volver nuevamente al canal. Eh, primero eso. Eh, después, bueno, a la, a la tarde me confirmaron de una invitación, un reconocimiento que tengo como recitador, como animador, eh, a través de cultura del, del gobierno de la provincia, la semana que viene. El ah, pero 15. qué lindo. Sí, sí, hermoso. Qué lindo, Javi. La cosa en vida, aparte, uno todavía no, no está tan viejo como yo joven. Y, eh... <laughs> es, bueno, es bueno poder disfrutar sí, eso, sí, 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 la verdad que es hermoso y bueno, y ahí va a ser la oportunidad de algunos versos que, que escribí con un recitado que no lo sé de memoria, que ya, ya lo estoy repasando porque quedaron ahí que no solamente hablo de, de, de cosas gauchas, uh -huh. también hablo de, de realidades sociales como el aborto, eh, como el alcoholismo, a través del verso, tratar de entrar a la gente por ese lado, por ahí a la gente nuestra, ¿no? de nuestra mente, entrarle con el verso criollo, con la jerga gauchesca, a tratar este, no solamente temas de, de personajes ilustres de, de, de folclore, sino también a través de los temas sociales. Hablar los temas lindo. sociales. ¿Mm? Mira qué lindo. Javi, eh, nos tenemos que ir, pero no me gustaría despedirme de vos sin antes poder disfrutar de, 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 de un recitado costumbrista. Bueno, eh, yo llevo a cualquier lugar de, del país uh -huh. conocen a Jujuy por, el, por, por foto, y, Pero a mí no me importa, yo les llevo un pedacito de Jujuy siempre porque soy orgulloso. Si hablamos de tradición de canto, domas y hierra. Voy a nombrar a mi tierra que es parte de mi nación y a la luz de algún fogón hay una guitarra que trina y la luna que ilumina allá en el monte Alcacuy, el Yo soy del Pago de Jujuy, a donde nace mi Argentina. Llegando por Humahuaca, patrimonio cultural, donde brilla el carnaval como Tilcaro, la Quiaca. Por Mamarca se destaca su cerro de siete colores. Habrá pampas sus cantores, coplas que vienen y van y hasta canta Tomás Lipán alegrando corazones. Pasando por Capital llegamos a Monterrico, San Antonio, Pericos, lindos pagos de Ceibal, el Carmen, su festival que nos espera en febrero, donde jinetes jinete campero y recebó corcoviadores y asegura las emociones de los paisanos tropilleros. Y no me puedo olvidar de todo el ramal jujeño, a esos corzos sepedreños, es preciso destacar. Y si yo hablo de trabajar, tengo que nombrar primero al trabajador cañero que hasta la vida ha dejado, y saludo a Fraile Pintao, lindos pagos, tomateros, a Jujuy. A Jujuy siempre se vuelve, dice un refrán ya sabido. Si estos es pagos no han venido, no sabe lo que se pierde. Tiene llanura, montes verdes, ríos, cerros y quebradas. Hasta la tierra está bañada con producción de tabaco y al hombre gaucho destaco por sus criollas pialadas. Y así yo quise pintar con acuarela el paisaje. Y usted, amigo, si anda de viaje, a Jujuy lo quiero invitar. Aquí lo voy a esperar a la vuelta de un fogón para recorrer la extensión de la cultura nacional sobre el lomo de un bagual que se llama traición. Javi, seguramente arrancas un montón de aplausos con toda la gracias. calidez con ese recitado. Gracias por ese regalo final aquí en Entre Líneas. Ha sido un placer recibirte gracias, el día de hoy. Gracias, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Realmente. También gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana regresamos acá después de las noticias con una historia más en Entre Líneas. Hasta ese momento.